A propósito de ello, hoy hablaron también las agresoras de la presidenta Dina Boluarte. Las dos mujeres, una recordemos que estuvo por adelante increpándole y la otra también que le habría jalado los cabellos, ¿no? Exacto, y justamente ellas brindaron una conferencia de prensa en Ayacucho y vamos a compartir con ustedes en unos minutos estas declaraciones y cómo ellas califican de lo que ha sucedido en esta situación el pasado sábado. Pero bueno, antes de ir con esa información, continuamos con la situación del general Jorge Luis Angulo, que su salida ha generado bastante conmoción y preocupación en varios especialistas, y vamos a compartir las declaraciones que él ha brindado justamente en lo que esto significa para él y para su carrera política. A ver, hay un reclamo efectivo, una molestia, una incomodidad por parte del general Angulo. ¿Qué dijo eso? Exactamente, se lo vamos a compartir a continuación en las siguientes declaraciones. A ver. La decisión de la presidenta me ha decepcionado, dice, por la forma de cómo se está tratando la institucionalidad. Esa es una entrevista que da al diario La República. En Ayacucho hubo más de 200 agentes. El anillo más cercano ya es responsabilidad de la Casa Militar. ¿Qué es la Casa Militar? Es que está instalada, la institución que está instalada en Palacio de Gobierno, que está a cargo de la seguridad directamente de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Por eso es que habla de decepción el comandante o el general Angulo, ¿no? Y es interesante porque ayer también compartimos con ustedes las declaraciones del ministro Otárola, y cuando se le preguntan los argumentos, él dice, ya está en la resolución, pero no lo dice con la exactitud y con la dureza de estos argumentos en las que se habla de falta de idoneidad, negligencias graves, falta de competencias para poder enfrentar la criminalidad, no funcionó el estado de emergencia y que todo esto sería responsabilidad del comandante general de la policía. Bueno, en estos momentos, excomandante, el general Angulo. Y lo que podría suceder en este escenario es que muchos recomiendan que incluso habría una acción legal por parte del señor del general Angulo frente a este retiro que ha vulnerado una ley que se aprobó en el 2022 y que lo aseguraba por lo menos a él durante 2 años en el cargo. Apenas alcanzó los 10 meses liderando justamente la Policía Nacional, ¿no? Y eso es parte de lo que dijo pues el general Angulo, que pasó finalmente al retiro y que no ha descartado además interponer acciones legales en contra de la presidenta Dina Boluarte, en contra del ministro del Interior Víctor Torres también. El jefe de la región policial Lima, el general Enrique Monroy, también hoy ha declarado y lo pusieron en una situación un poco incómoda porque se le preguntó finalmente, entonces, ¿funcionó o no funcionó el estado de emergencia? ¿Sí o no? Si el argumento para sacar a Angulo dice que no y los policías siguen defendiendo el estado de emergencia, ¿funciona o no funciona? Finalmente, lo pusieron un poco en aprietos. ¿Qué te parece si escuchamos al general, al jefe de la región policial Lima, el general Enrique Monroy? Que posterior al estado de emergencia, tanto en San Martín de Porres como en San Juan de Lurigancho, la Policía Nacional sigue trabajando. Estos resultados son como consecuencia de ellos. Hemos fortalecido tanto a San Martín como a San Juan de Lurigancho con 200 efectivos adicionales a los que ya tenían su fuerza. 50 de la INOES, 50 de la UCE, 50 efectivos de patrullaje a pie adicional a lo que tenían y las unidades especializadas que están realizando. Tanto en San Juan de Lurigancho como en San Martín de Porres existen equipos especiales de la DININCRI, los BRECO, que van casualmente orientados a la identificación, desarticulación de estas organizaciones criminales. Región Policial Lima, ¿cuál sería su apreciación respecto a los resultados del estado de emergencia aquí en San Juan de Lurigancho, donde nos encontramos en este momento, tomando en cuenta que en la resolución de salida del comandante general de Angulo menciona que no se cumplieron los objetivos? Respecto a eso no me voy a manifestar, pero sí le puedo decir, yo me he reunido personalmente con los alcaldes, con el alcalde de San Martín de Porres, la evaluación lo han hecho ellos mismos sobre los resultados. La Policía Nacional sigue comprometida con la lucha frontal contra la delincuencia y no vamos a bajar la guardia ni de nuevo los esfuerzos. ¿Los alcaldes estuvieron satisfechos con el estado de emergencia? No, obviamente la predisposición de poder seguir trabajando. Yo me he puesto a disposición como nuevo jefe, yo me he hecho cargo recién el 11 de enero. Bueno, ahí está. La predisposición está, pero él insiste en los compañeros, colegas, periodistas, ¿hay o no hay resultados que nos digan que se está enfrentando la criminalidad? El Ejecutivo ha dicho que no. Los tienen los alcaldes. Exacto. Los alcaldes son los que han hecho un balance en cada distrito y nos hemos comunicado con el alcalde de San Martín de Porres, de San Juan de Lurigancho. ¿Sirvió o no sirvió finalmente? ¿Pero qué dijo sobre esto el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga? Porque recordemos que Lima Cercado
también estuvo en estado de emergencia, es decir, no funcionaba nada a partir de la medianoche, o aparentemente, o ese era el objetivo, que no funcione nada a partir de la medianoche. Y para Rafael López Aliagas todo ha funcionado. Todo tranquilidad ha y bien. Paz ha sido tranquilidad lo que ha expresado. En toda la zona del cercado de Lima. ¿Qué te parece si escuchamos al alcalde de Lima? Vamos a ver. Estamos en Lima, por lo menos sí ha funcionado el estado de emergencia. Y lo noto también por las horas que circulo, por ejemplo, en Lima, y no hay mayor agravio, no hay mayor inseguridad. Si usted viene acá a 11 de la noche, 12 de la noche, y es la hora que yo salgo muchas veces, usted ve que hay tranquilidad y paz. El delincuente ya sabe que está siendo filmado y que su rostro está siendo registrado, ¿no?, en un sistema de inteligencia artificial. Tienen miedo de venir por acá, porque por aquí se le registra inmediatamente y la policía actúa. Tienen miedo los delincuentes a entrar al distrito porque ahí están las cámaras de seguridad. Ha sido el argumento de Rafael López Aliaga cuando se le pregunta si hay o no efectividad en el estado de emergencia. Para él, sí. Vamos a preguntarle a los vecinos. Se ha funcionado para él, ¿no? Vamos a conversar a esta